mi hermano. Me saluda en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, Señor. Me he parado aquí para alabar su nombre y agradecida de lo que Él ha hecho por mí. Yo creo que de cada uno de ustedes. Y ver todos estos acontecimientos que están sucediendo, yo creo que cada uno necesita más de Él. Dios le bendiga, mi hermano. Necesito de ti, quita el ser de mí, entra tú a la escena. Oh mi Dios, mi alma tiene sed de una rellenura de tu Santo Espíritu. Me conformaré con solo saber que soy salvo. Una experiencia con tu Espíritu Santo quiero yo. Oh Señor, te necesito. En mi corazón Jacob me encuentro yo, que no te soltaré hasta que me bendiga. Oh mi Dios, como Eliseo, que no se conformó hasta obtener la doble porción. En esa condición, en esa expectación estoy. Oh Señor, yo quiero más y mucho más de ti. Oh Señor, te necesito. En mi corazón quiero que habite. Contento, mi hermano. Estoy contento de ver aquí a mi hermano Boris Agüero con su novia. Póngase aquí de pie, mi hermano.
Ella que es un joven que está ministrando y tiene una novia de San Rafael, ¿no es cierto? Argentina. ¿Cuándo se casa? Dios les bendiga, hermano. Sí, tiene razón el pastor. Es un privilegio para nosotros estar aquí en este culto. Yo pensé que fue la semana pasada y estuve revisando la fecha que me enviaron el mensaje avisándome de esta reunión y quise invitar a mi novia a este lugar. Ella se llama Gabriela Tolorza, es sobrina de un pastor allá y se congregan en un lugar llamado San Rafael. En este viaje que hice, el último, estuve más tiempo en el bus que en la casa de ellos porque cerraba el paso, ir, volver, pero gracias a Dios podemos estar aquí y gozoso de estar con todos ustedes. Y bueno, hermano Flores ya les dio la noticia que estamos en noviazgo. Estén orando por nosotros, hermano. Eso es lo que necesitamos nosotros, la oración de ustedes, porque somos de carne y la carne no respeta nada. Una vez oí al hermano Willy decir: la carne no respeta oficio, no respeta edades, la carne es carne y no respeta nada. Entonces, en una forma de pedir auxilio, les digo a ustedes, hermano, oren por nosotros. La hermana Gabriela tiene 24 años, yo tengo 25, y estamos dependiendo de la oración de ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Te digo que está muy contento. Hemos tenido una gran bendición estos últimos meses, que Dios nos ha permitido estar el verano en la zona del sur, teniendo reuniones. Y también se acercó a nosotros nuestro hermano de Puquiñe, nuestro hermano Francisco. Lo vi ensayando un corito en la mañana también. Paz, hermano. Y salúdenos en su idioma. Agradezco a Dios, hermanos, por esta oportunidad maravillosa que el Señor me tenía hoy día. Sea muy bendecido esta congregación. Contento con el Señor porque el Señor está aquí en Santiago y está en el lugar donde vivo, en Puquiñe. Me acompaña mi hermano Carlos Miere, en el cual hemos tenido un compañerismo por la voluntad del Señor. Por medio de él llegó la palabra. La palabra verdadera. En el cual estoy contento. Bueno, mi pastor Flores, él ya me conoce, también anduvo y conoció mi lugar. El Señor ha estado haciendo maravilla en mi persona. Él me ha estado rodeando por su palabra y hasta que me trajo a la palabra verdadera. Soy nuevecito. Mi carne tienen años de trayectoria en este mundo, pero en el Evangelio, con la palabra, soy un niño. Soy un niño. Un niño. Porque el 29 de junio de este año 2015 sellé la palabra ahí en esa ciudad de Concepción, recibiendo el bautismo verdadero, como lo hizo el Hijo de Dios.
Me bauticé en el mar. Sacaba la cuenta viajando anoche en el bus que veníamos con mi hermano Carlos. Yo le dije, van a ser tres meses. Por eso estoy un niño. Yo vengo a aprender. Cuando el hombre terrenal quiere aprender, no deja de aprender aunque los años que tenga uno. Así que soy un niño. Adelante a la presencia del Señor. Y por eso quiero cantar este corito, porque yo estaba en tiniebla. ¿Cuántos vivimos en tiniebla? Porque hay un enemigo que nos está haciendo lucha. Y eso es el que quiere que siempre el ser humano viva en tiniebla. Pero a este Dios verdadero, que Él vino a disipar las tinieblas y nos trajo la luz verdadera, que es su palabra. Entonces este corito dice así. Voy a cantar en español y después voy a cantar en mapuzungún. Primero, y después le voy a dar el contenido, lo que el significado en español. Aniene o pelón rupumeo, aniene o pelón rupumeo, Jesús, huitalentu en el tucumeo, aniene o pelón rupumeo. Es en mapuzungún, ahora en castellano. Guíome por senda de luz, mi guíome por senda de luz. Jesús me sacó de las tinieblas, mi guíome por senda de luz. Amén. Eso es lo que está haciendo este maravilloso Dios, sacándolos de las tinieblas y los trae a la luz verdadera, que es la palabra de Dios. Gracias. Peucayán, hermanos, lo estaremos viendo. Estamos contentos, mi hermano. Cuando Dios me permitió conocer a mi hermano, para mí fue una gran bendición. Y lo más importante era la mesa. Amén. Pero estamos contentos, mi hermano, hemos conversado esta mañana, que ojalá se enyugue bien con nuestro hermano Carlos Mieres, y que si no se casa este año nuestro hermano Carlos, la vamos a enviar a Peñehue, arriba, a un lugar que se llama Vista Hermosa, y le vamos a hacer una ruca. Pase, hermano. Entonces, le he dicho que si no se casa este año, no mato a la vaquilla, así que... Vamos a hacerle empeño a la vaquilla, entonces. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. De estar aquí en la fiesta del Señor Jesucristo, en su presencia, y como Dios, Él está cumpliendo su palabra. Amén. Que dice que Él añadía a los que habían de ser salvos, y Él lo está cumpliendo. Amén. Amén. Y eso nos da alegría, nos da gozo. Amén. De que Dios está cumpliendo cada porción de la palabra, hermanitos, y eso nos da un aliciente, que estamos en la hora más gloriosa de toda la era cristiana, porque estamos en la hora de rapto. Amén.
Amén. Así que eso nos mantiene aquí, amén, bajo la expectativa de la palabra del Señor, y un gusto de verle. Siempre los vemos allá, y de poder ver a estos compañeros de batalla nos da ánimo de que no estamos solos, amén. No estamos solos, sino que tenemos un grupo amoroso, amén, de que nos estamos animando los unos a los otros en esta palabra. Así que nuestro hermano Abraham de Valdivia, amén, también le manda cariñosos saludos. Los hermanos de Lanco, los hermanos de Puquiñe, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Hermana Camila, pase por aquí. Hermana Camila, creo que hay una sola Camila. Hermano Francisco. Estos jóvenes también se van a casar, ¿no? ¿Cuándo? Dios sabe. Todavía no me dice a mí, pero él sabe. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Hermano Omar. Hermana Bien. Estos jovencitos también se van a casar luego. ¿Cuándo? En marzo, Dios mío. En marzo. ¿Estamos todos invitados? Estamos orando. Dios le bendiga. Amén. No veo a mi hermana Verónica. Ah, adelante, hermana Verónica. Hoy día estamos de gala. Mi hermana Verónica está comprometida a casarse en enero. Enero, el 23 de enero. El 23 de enero. Miguel Rocha. Miguel Rocha de Canadá. Sí, de Canadá. Amén. Ve, mi hermana le llegó su hora. Mi hermana es soltera, no es viuda. Así que Dios le ha concedido que se va a casar con un viudo. Y es la obra de Dios, mi hermano. Para las hermanas que estaban soñando o han tenido sueño, quiero decirles que también está nuestro hermano Ale Santibáñez. ¿Por qué no sale de la oficina y viene para acá? Hoy día vamos a anunciar todos los matrimonios. Nuestro hermano Alex Santibáñez también está en compañerismo con la hermana Ana Cochén. Que Dios les bendiga a todos. Estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, Ana y yo nos conocemos hace casi 2 años. Es una historia bastante particular, porque hace 3 años, nos contactamos por Facebook con Amy, que es su hermana, y un día nos hicimos una promesa que si uno de los dos se enfermaba, iríamos a visitarlos. Entonces Amy se enfermó, su hermana, y yo viajé a Estados Unidos para
apoyarla como amigo creyente. Y jamás pensé que iba a resultar de esta manera, que iba a terminar enamorándome de su hermana. Y eso, ahora estamos en compañerismo y eso es todo. Well, I just said that I met Anna like 3 years ago, and first through Amy, we became friends in Facebook, and then we promised each other if each one of us would fall or we'd be sick, we would visit us or we'd visit each other, and then I said that I never knew how I was going to end up, and I was going to fall in love with her sister. You never know. So it's coming up. Greetings to my brothers and sisters in the Lord. Hermanos y hermanas en el Señor. That's all I wanted to say. Was hi. Y eso es todo lo que le quería. Lo que le quería decir. Dios le bendiga a todos. Para febrero, creo que es también la hermana Verónica de los Andes con el hermano, no me acuerdo el hermano cómo se llama en este momento, pero Damián, y esperamos que Dios ayude a todos los hermanos y la bendición sea sobre cada uno de ellos. Estará mañana mi hermano, mañana mi hermano pastor, ¿estará mañana aquí? ¿No? ¿O sí? Va a estar mañana. El que se va. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Contento de haber sido considerado la invitación, mi hermano, para un aniversario y el reconocimiento de lo que Dios ha hecho a través de este vaso. Amén. Siempre decimos que Dios, mi hermano, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo allá y el Espíritu Santo acá. Pero es tiempo de ver al Espíritu Santo en la novia, porque yo necesito ver a Dios en piel. Cuando vemos que los truenos están rugiendo y la tormenta ya está, mi hermano, desatándose, yo quiero ver a Dios en piel, hermano. No me hablen tanto del Espíritu Santo allá arriba, yo lo quiero aquí. Amén. Eso nos permitirá amarnos más el uno al otro, olvidar las diferencias, porque antes de hablar del hermano, yo tendré que ver que Dios está en el hermano. Amén. Si no creemos que Dios está en el hermano, hablaremos, clavaremos puñales por la espalda, pero yo creo que es necesario empezar a ver a Dios en su hermano que está al lado, mi hermano. Amén. ¿Lo cree usted, mi hermano? Y hermano Jorge, quiero decirles a todos, no me gusta salir en internet así, pero muchas personas, mi hermano, de repente quieren matar la influencia de otro hombre hablándole mal.
son pocos los que hablan bien, pero la novia habla bien. Amén. La novia no maldice, bendice. Amén. Así que yo quiero decirle, mi hermano, que me tomo la atribución de mí hacia él, no sé si de él hacia mí, pero de mí hacia él, yo lo considero un amigo. Amén. Y no estoy atado a él por una personalidad jurídica, no estoy atado a él por una imposición que él me haya puesto sobre mí. Él se ha ganado mi respeto. ¿Lo escuchó? Él se ha ganado mi respeto. ¿Entiende? Porque el respeto no se impone, el respeto se... Amén. Así que yo reconozco que para que hoy una persona, mi hermano, esté levantando este mensaje, si no está Dios con él, es imposible. Así que, y que Dios bendiga a la congregación, mi hermano. Dios bendiga a su pastor. Yo los veo a ustedes y veo a Dios haciendo un gran milagro. Que Dios les bendiga. Saludos de quien fue, hermano Jorge. Que Dios le bendiga, mi hermano. Estoy contento porque ayer viernes fue el día que Dios me trajo y me daba vergüenza y sentía pena conmigo mismo porque nunca, aunque iba a la iglesia, había podido dejar de fumar. Empecé a fumar a los 7 años de mono, pero después eso fue agarrando cuerpo y a los 22 años todavía no podía dejar ese vicio y me da vergüenza pararme en el grupo de sanidad que donde estaba. Tenía pena, oraba sanar a los enfermos, yo seguía con la pena. Que sabemos que los dones son sin arrepentimiento. Pero lo que les puedo decirle yo, que un viernes de septiembre del año 72, yo no les puedo decirle Dios hizo esto, no lo sé. No sé lo que Dios hizo. Pero sí sé que yo nunca pude ver más un cigarro. Mi esposa aquí es testigo. Nunca tuve problemas con mujeres. Nunca la engañé. Trabajé más de 20 años con mujeres, distintas mujeres. Dios me cuidó, pero el cigarrillo no lo voy a sacarlo. Cuando entré por aquellas puertas, soy el hombre más agradecido que Dios tiene su tiempo y su hora para cada cosa. Todo creyente que está aquí esta tarde, todo creyente que me está oyendo, no son los años que cambian a la persona, el tiempo que Dios tiene determinado.
ahora Dios me ha permitido llevar 43 años perseverando en su palabra, llevar 3 años más en la denominación y 1 año oyendo a la abuelita de mi esposa, que fue la que me habló del Evangelio. Estoy muy agradecido porque hasta este día Dios me ha guiado, me ha ayudado, y todo lo que Dios me ha dado, no tengo nada escondido para mí. He sido abierto con todos los hermanos ministros. No tengo un folleto especial para mí. Todo lo he repartido, sin acepción de persona. Así que esperemos que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Ya me hizo llorar, hermano, bueno. Pero no de pena, de emoción, hermano. Amén. Estoy contento de ver a mi hermana María Cañete. Cuando la primera vez conocimos a mi hermano Cañete, y al poco tiempo le hice un flete a ella, fuimos a La Vega. Y mi hermana María Cañete estaba tan sorprendida con nosotros que cuando entró no vio el pan que ella ha puesto. Miró el pan, hermano Cañete, otro hermano más, y a la huerta no había nada de pan. Estaba sorprendida, hermano. Yo creo que ha sido el flete más caro que le sale. Le damos la honra y la gloria. Saludamos a mi hermano pastor que está atrás también. No me acuerdo el nombre, mi hermano. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Está con su esposa. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le guarde. Amén. Amén. Saludamos a mi hermano Carlos Busto, que ha llegado esta tarde. Amén. Su esposa, no me acuerdo el nombre, hermana. Eugenia. Dios le bendiga a mi hermana. Dios bendiga a nuestro hermano José Cañete. Mañana lo oirán, mi hermano. Así que estamos muy agradecidos. Bendiga a los hermanos que han venido. Me acuerdo del pan que comimos ahí en este lugar de Viña del Mar, ¿cómo se llama? Gómez Carreño. Amén, así que... ¿No? No es hermano, entonces. Ah, se parecen. Ah, ¿qué quiere decir? Que somos iguales. Me dice que somos así, mira. No está ofendiendo. Amén. Amén. Entonces le damos las gracias a él, mi hermano. Y yo creo que está ya también nuestra hermana anciana destacada. Amén. Yo tengo aquí esta Biblia nueva, dice anciana. La vieja Biblia de 1909 dice vieja. A algunas personas no les gusta la palabra vieja. Bueno, a él le damos la gloria y la honra. Estamos más que agradecidos y esperamos que esta tarde sea una gran bendición. Vamos a cantar entonces un corito para recibir la palabra, ya que nos hemos alargado muchísimo. Pero Dios sea guiándonos y guardándonos. Creemos que nos hemos reído, nos hemos gozado. Nos hemos liberado de muchas cosas que nos tienen atormentado. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Qué corito tiene mi hermano? En los días de la voz. Los días de la voz. Revelado en simplicidad, una voz,
todo junto y salió. Of his feelings for my daughter Anna. Pero cuando escuché al hermano Alex hablar de sus sentimientos por mi hija Ana, grande terremoto en mi corazón, a great earthquake in my heart. And I looked to the pastor to help me. Y miré al pastor para que me ayudara. But he wasn't there. Pero no estaba ahí. But I'm glad because I believe. Pero estoy contento porque creo. Brother Alex has the Holy Ghost.
que llamado Alex tenía el Espíritu Santo. And the prophet of God told us. El profeta de Dios nos contó. He said, "Teach your daughters to find a boy." Dijo, enseña a tus hijas a encontrar un muchacho. Who has the Spirit of God living in his corazón? Que tenga el Espíritu de Dios viviendo en su corazón. Amen. Amen. So please be seated just for a little bit. Sí, por favor, se pueden sentar por un momento. We've been having a wonderful time here in Chile. Hemos tenido un tiempo maravilloso en Chile. The city of Santiago is complex and beautiful. La ciudad de Santiago es compleja y hermosa. I've been so impressed with the work ethic of the people. Estaba tan impresionado con la ética de trabajo de la gente aquí. Amen. And the beauty of the city of Penco also. Y la belleza de la ciudad en Penco también. Los planos en Penco, hermosa. Los planos en Penco, beautiful. And the people, the believers. La gente, los creyentes. Of whom the world was not worthy. A quien el mundo no era digno. Brother, sister, we have a big job. Hermano, hermana, tenemos un gran trabajo. Ambassadors to the kingdom of Jesus Christ. Embajadores del reino de Jesucristo. And God gave us the best thing He could give us. Y Él nos dio lo mejor que nos podría haber dado. He gave us His word. Nos dio su palabra. Amen. And I believe that the word is more than able. Creo que la palabra es más que capaz. I count it a privilege to be from the country where Brother Branham lived. Creo que es un privilegio poder venir del país donde el hermano Branham vivió. And our country has been blessed because he was from the United States. Y nuestro país ha sido bendecido porque él era de Estados Unidos. But if the God that he preached, pero si el Dios que él predicó, cannot be projected into the heart of people, no puede ser proyectado en el corazón de las personas, then our message is a failure. Entonces nuestro mensaje es una falla. But I am here as a witness tonight. Pero aquí hay un testigo esta noche. Who has traveled in 13 different countries. Que ha viajado por 13 distintos países. The power of the inspired prophetic word. El poder de la palabra inspirada. Is in todo el mundo. Está por todo el mundo. All over the world. Amen. I think of the country of Thailand tonight. Pienso el país de Tailandia esta noche. And years ago when I visited Thailand, hace muchos años cuando visité Tailandia, there were zero messages in the language of Thailand. No había ningún mensaje traducido en el lenguaje tailandés. But a poor little old brother took it upon his heart. Pero un pequeño hombre tomó esto en su corazón. To put some of Brother Branham's sermons into the Khmer Rouge language. De traducir el mensaje de hermano Branham, alguno de ellos, en el idioma Khmer Rouge. And there was a little poor woman out in the jungle. Y había una mujer pobre en la jungla. And she was reading one of them sermon books. Y estaba leyendo uno de estos libros traducidos. And she had a big giant goiter or tumor on her head. Y ella tenía un gran tumor en su cabeza. And every day she would get a great seizure. Cada día tenía una convulsión. And she was reading this book that the prophet of God had preached. Y estaba leyendo este libro donde el profeta de Dios había predicado. And she read where God told Moses. Y ella leyó donde Dios le dijo a Moisés. Moses, why cry, speak. Moisés, ¿por qué clamas? Di. Saints, why cry, speak. Santos, ¿por qué claman? Digan. And this little poor woman, dying woman. Y esta mujer que estaba muriendo. She said, that's nothing but the truth. Dijo, eso es nada más que la verdad. And this giant goiter fell right off her head. Y ese tumor se cayó de su cabeza. And she was healed from that moment forward. Y ella fue sana desde ese momento. And everyone in the village knew her. Y todos en la villa la conocieron. And they all come to visit her to see what had happened. Y todos vinieron a conocerla para ver lo que había pasado. She had no money. No tenía dinero. No electricity in her house. No tenía electricidad en su casa. No car or vehicle. Tenía auto, vehículo. But she had Dios. Pero tenía a Dios. God. So, it's already a victory for me to even be here. It's a dream. Así que estar acá es una victoria para mí. Es un sueño. And the earthquake last Wednesday reminded me. Y el terremoto el pasado miércoles me recordó. That is, thus saith the Lord, California will have her earthquake. Que así dice el Señor, California tendrá su terremoto.
And I wonder how long we have to spread the gospel. Y me pregunto cuánto tiempo nos queda para esparcir el evangelio. I wonder if I still have an opportunity to do more for God. Me pregunto si aún tengo una oportunidad para hacer más por Dios. Amen. Amen. Oh, Chile, you might get a big earthquake too. Chile, usted también puede tener un gran terremoto también. It might shake Chile, but it won't shake the faith of the true believer. Quizás mueva Chile, pero no moverá la fe del verdadero creyente. Amen. That's how you must believe this message. Así es como usted debe creer este mensaje. Amen. God is in the business of saving souls. Dios está en el negocio de salvar almas. And the bride of Jesus Christ is in the mismo business. Y la novia de Jesucristo está en el mismo negocio. It's a familia business. Es un negocio de la familia. And the benefits of this business are out of the world. Y los beneficios de este negocio van mucho más allá del mundo. For in just a moment, in the twinkling of an eye. Será solo un momento en el pestañear de un ojo. You will find out whether that prophet spoke of Jesus truly. Sabrá si realmente ese profeta habló de Jesús. For when you see him, you will know him. Porque cuando lo verás, tú sabrás que es él. Amen. Amen. I'm grateful for the Bible. Estoy muy agradecido por la Biblia. And I'm grateful for this message. Estoy muy agradecido por este mensaje. Amen. God uses prophets throughout the whole Bible. Dios usó sus profetas por toda la Biblia. There is nothing that happened in the Bible that a prophet didn't have something to do with. No hay nada que sucedió en la Biblia donde un profeta no estuvo ahí, no tuvo nada que ver. I once had a woman tell me, "Well, how about creation?" Una mujer me dijo, ¿y qué acerca de la creación? I said, "Okay, except for creation." Y dije, de acuerdo, excepto por la creación. And then I heard where the prophet of God said. Y luego escuché cuando el profeta de Dios dijo. That the world was framed by the words of Jesus Christ. Que el mundo fue creado por las palabras de Jesucristo. And Jesus Christ is our great prophet, priest, and king. Y Jesucristo es nuestro gran profeta, sacerdote y rey. So it's all to do. Así que tiene todo que ver with God's humble servants, the prophets. Con los humildes profetas de Dios. Amen. I pray that I can strengthen you tonight. Oro que pueda fortalecerle esta noche. But in myself, I'm a poor person. I can't. Pero yo me siento que soy una pobre persona que no puedo. But I know a man who can turn on the lights. Pero creo en un hombre que puede encender las luces. I know a God who can change lives. Creo en un Dios que puede cambiar la vida. And his name is the Lord Jesus Christ. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Amen. And I just wanted to thank again your pastor and the Santibáñez family. Quería agradecerle a su pastor y a la familia Santibáñez. And many of the others that I've met. God bless you. Y a muchos de ustedes que he conocido, Dios les bendiga. Let's turn to the word of God tonight. Vamos a la palabra de Dios esta noche. Turn to the book of Acts 13. Vamos al libro de los Hechos 13:1. Who loves the Lord tonight? ¿Quién ama al Señor esta noche? Who would like to give the devil a black eye? ¿A quién le gustaría darle un ojo negro al diablo? That's why we're here. Por eso estamos aquí. Acts 13:1. Hechos 13:1. I think that one day there will be no language. Creo que un día no habrá diferencia en los idiomas. I think that the Tower of Babel separated our language. Creo que esa torre de Babilonia separó nuestros idiomas. And now the statue of a perfect man is bringing it back together. Y ahora la estatua del varón perfecto la está restaurando. Because the closer you get to Jesus, porque entre más te acercas a Jesús, the more we'll speak the same. Hablaremos el mismo idioma. Amen. Now there were in the church that was in Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas, Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaen, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them." Ministrando estos al Señor, ayudando, dijo al Espíritu Santo, "Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado." And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
So they being sent forth by the Holy Ghost departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipre. And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John to their minister. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus. Y habiendo atravesado todas las islas hasta Paphos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Which was the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man, who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón deseaba oír la palabra de Dios. But Elymas the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them, seeking to turn away the deputy from la verdad. Pero le resistía Elimas al mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. And said, O full of all subtlety and mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the ways of the Lord, the right ways of the Lord? Y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? And now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist of darkness, and he went about seeking them to lead him by the hand. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Father, we bow our hearts and our minds into your capable hands, Lord. Señor, inclina nuestro corazón y mentes delante de tu poderosa mano. Lord, you said there would be a place that we could meet with you. Y dijiste, Señor, que había un lugar donde podríamos encontrarnos contigo. A place the devil cannot go. Un lugar al que el diablo no puede ir. That we could meet in heavenly places. Y podamos encontrarnos en lugares celestiales. So, Father, help us to put all the worries of the day. Así que permítanos, Padre, poner todas las preocupaciones del día. And lay them at your feet, Lord. Y ponerlas a tus pies, Señor. Father, any mistakes we've made. Señor, todos los errores que hemos cometido. Lord, we plead the blood of Jesus Christ. Pedimos por la sangre de Jesucristo. And because of the power of Jesus Christ, we are free from sin, free from death. Y por el poder de Jesucristo somos libres de la muerte, libres del pecado. So Lord, open up your word to us tonight and we'll give you all the glory and all the praise. Así que Señor, abre tu palabra a nosotros esta noche y te daremos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús Cristo. Jesus Christ's name. Please be seated. Se pueden sentar. Now, one of the strengths that we have of the Christian faith is faith. Ahora, una de las fortalezas que tenemos en la fe cristiana es la fe. Satan cannot understand what faith is like a believer can. Satanás no puede entender lo que es la fe como puede un creyente. You can know by faith something will come to pass that has no explanation. Usted sabe por fe que algo puede venir a suceder que no tiene explicación. And even if you have a doubt, you overcome that doubt by your faith. Incluso si usted tiene una duda, usted sobrepasa esa duda por su fe. Hebrews 11:1 says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ahora Hebreos 11:1 dice, "Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." So if someone says, "Show me three leaders of your message." Así que cuando alguien me diga, "Muéstrame tres líderes de tu mensaje." "Show me 10 pounds of your message." Muéstrame pounds. 8 kilograms. Muéstrame 8 kilos de este mensaje. We cannot show them
our message in our hand or in a bank. No podemos mostrar el mensaje en un banco o en las manos. Our message is inside of our heart. Nuestro mensaje está dentro del corazón. Brother Branham says you've never even truly seen me. El hermano Branham dijo, ni siquiera usted me ha visto a mí. Because the real me is on the inside. Porque el verdadero yo está dentro. Paul the apostle said, from henceforth we don't know anybody on the outside, we know them on the inside. Pablo el apóstol dijo, ya no conocemos a nadie por fuera, lo conocemos por dentro. Amen. Because one day this flesh will get old and we will leave it behind. Porque un día esta carne será vieja y la dejaremos atrás. But the revelation of faith that is building within you will remain even in heaven. Pero la revelación de fe que se está construyendo en usted quedará incluso en el cielo. Now the prophet of God could go into that dimension that we don't usually go into. Y ahora el profeta de Dios pudo ir a esa dimensión que nosotros no solamente podemos ir. And listen as the prophet of God teaches us about that dimension. Y escuche cómo el profeta de Dios nos enseña acerca de esa dimensión. He said to a little woman, "Now, when you believed, you were saved." Él dijo a una mujer, cuando usted creyó, usted era salva. Sitting in your seat or wherever you was, you accepted it and began to confess it and tell people you were saved. Cuando usted estaba sentado donde sea que usted estaba, usted comenzó a contarle a la gente que usted estaba salva. And you kept on saying you were saved. Y usted siguió diciendo que usted estaba salva. But other people said there's no difference in you. Y otra gente quizás le decía que no había ninguna diferencia en usted. But you believed there was. Pero usted creyó que sí lo había. Is that right? And you kept with your confession. Eso es correcto. Y usted mantuvo esa confesión. And after a while, it worked righteousness. Y después de un tiempo, dio frutos. Amen. It is like planting a garden. Es como plantar un jardín. You don't plant a garden in the spring. Usted no planta un jardín en la primavera. And 2 weeks later, look for a fruit. Y después de 2 semanas, busca por la fruta. You go to the fall, and in its season there will be fruit. Vas al otoño y en su temporada habrá fruto. It's the same with the word of God. Es igual con la palabra de Dios. You keep confessing that you believe it. Usted sigue confesando que usted lo crea. You keep reading it so that it keeps going in. Usted sigue leyendo para que siga yendo hacia adentro. And usted. It waters the little garden in your heart. Y comienza a darle esa agüita a ese jardín en su corazón. And out comes righteousness. Y vendrá los frutos. If you just go to church maybe once a month, si usted va a la iglesia quizá una vez al mes, maybe you pray 1 minute a day, quizá ora un minuto al día, the garden won't grow. El jardín no crecerá. But if you serve God hard, it's easy. Pero si sirve, if you serve God with all your might, it's easy. Pero si usted sirve a Dios con toda su fuerza, es fácil. But if you serve God medio, pero si usted sirve a Dios halfway, a la mitad, muy difícil. It's very difficult. Very hard. Amen. Amen. Because God wants our whole heart. Porque Dios quiere todo nuestro corazón. I have many friends who are sisters. Tengo muchos amigos que son hermanas. But I have one friend who I want all of her heart. Pero tengo un amigo que yo quiero todos, que él quiere todo mi corazón. Mi esposa. Mi esposa. And we have been called to be the esposa of Dios. Y hemos sido llamados para ser la esposa de Dios. So in order to get to know him, así que para poder conocerle, it's just like if my wife wants to get to know me, es como si mi esposa quiere conocerme a mí, she has to talk to me, spend time with me, ella tiene que hablar conmigo, pasar tiempo conmigo, she'll do the things I like to do, ella hará las cosas que a mí me gusta hacer. She knows my mind almost as good as I know my mind. Ella conoce mi mente tan bien casi como yo conozco mi mente. And God wants us to know his mind almost as well as he knows his mind. Y Dios quiere que nosotros conozcamos su mente tan bien como él conoce su propia mente. That's in the Bible. Eso está en la Biblia. Let this mind be in you which was in Christ Jesus. Permite que su mente que estuvo en Jesucristo esté en usted. Amen. Amen. I like it even though we don't have the same language. Me gusta aunque no tengamos el mismo idioma. We do have the same message. Tenemos el mismo mensaje. Amen. That the tomb was empty. Que la tumba estaba vacía. And God would send the Holy Ghost to the church. Y Dios enviaría el Espíritu Santo a la iglesia. And then over hundreds and hundreds of years, y por cientos y cientos de años, he would send a prophet to the first age. He would send ministers to the other ages. Mandaría un profeta a una edad y mandaría ministros para esa edad. And the Bible says that he would send a prophet to the last age. Y la Biblia dijo que él mandaría un profeta a la última edad. Amen.
That makes us a very strong people if we believe that word. Eso nos hace un pueblo muy fuerte si creemos esa palabra. He says, all your neighbors, everybody knows you're saved now because you believed it and confessed it. Todos sus vecinos saben que usted está salvo ahora porque usted lo creyó y lo confesó. ¿Por qué? What changed you? ¿Por qué? ¿Qué le cambió? Well, he's the high priest of your confession. Él es el sumo sacerdote de su confesión. And that's the same thing it is for healing. Es igual para la sanidad. You accept him as your healer and you renounce your feelings. Usted lo acepta como su sanador y usted renuncia a la sensación. It's not by feelings, it's by faith. No es por los sentidos, es por la fe. Say you're healed, believe you're healed, act like you're healed. Crea que está sano, muévase como que está sano, actúe como que está sano. Associate with those who believe in healing. Júntese con aquellos que creen en sanidad. And God will bring you right out to a perfect soundness of health. It will not fail. Y Dios te traerá a una perfecta sanidad y no fallará. Amen. And that is what we have been living on all these years. Y eso es lo que hemos estado viviendo en todos estos años. That's why this church has survived all these years. Por eso esta iglesia ha sobrevivido todos estos años. Things that are not true do not survive. Cosas que no son verdad no sobreviven. Things that are inferior fall away. Cosas que son inferiores se caen a pedazos. We used to have a typewriter we used by hand. Solíamos tener una máquina de escribir que usábamos a mano. But when the electric typewriter came, we threw away our old typewriters. Pero cuando la máquina de escribir eléctrica apareció, dejamos de lado la antigua. But then when the word processor came, we threw away the electric typewriters. Y entonces cuando los procesadores de palabra aparecieron, dejamos eso de lado. And then the laptops came. Y ahora los notebooks aparecieron. And we took the word processors and threw them away. Y dejamos los procesadores de palabra aparte y ahora ocupamos los notebooks. But through all the advances in technology, pero desde todos los avances en la tecnología, when things become obsolete, cuando las cosas se vuelven obsoletas, like a kerosene lamp, it's just like a museum now, museum piece. Como una pieza de museo, es muy antiguo. We just don't use it anymore. Ya no lo usamos. But the message of the hour and the teachings of Brother Branham, pero el mensaje de la hora y las enseñanzas del hermano Branham, are getting greater and stronger throughout the whole world. Se hacen más fuerte por todo el mundo. I'm not just saying that, that's the truth and I'm a witness to that truth. Y no digo eso solo por decirlo, esa es la verdad y soy un testigo de esa verdad. In Cambodia, in Canada, en Cambodia, en Canadá, in Burma, en Burma, in the deserts of Argentina, en los desiertos de Argentina, in Tennessee, Kentucky, en Tennessee, everywhere. Kentucky, en todas partes. In Australia, New Zealand, en Australia, Nueva Zelanda. There is Aborigine Indians in Australia who found the message. Hay indios en Australia que encontraron el mensaje. There is Eskimos way up in Canada. Hay esquimales por ahí arriba en Canadá who found the message. Que encontraron el mensaje. There are gypsies who wander everywhere. Hay personas que vagaron por todas partes. But God found the gypsies too. Pero Dios también los encontró a ellos. There's believers in the message there. Hay creyentes del mensaje así también. Amen. So tonight we don't walk by feelings, we don't walk by sight, it's by faith. Así que esta noche no caminamos por la vista, es por la fe. And the Bible says, whatever you ask when you pray, believe you receive it and hold on to it. Y la Biblia dice que por lo que sea que usted ore, crea que lo recibió y sostenga eso. We're not even saved by feelings. Ni siquiera somos salvos por las sensaciones. Some churches want great emotions and feelings. Algunas iglesias quieren grandes emociones y sentir. Now that's fine. Eso está bien. But you're not saved by feelings alone. Pero usted no es salvo solo por las emociones. You can be birthed by a church. Usted puede ser nacido por una iglesia. Or you can be birthed the original way. Usted puede ser nacido de la manera original. And the spoken word of God was the original way. Y la palabra hablada fue la manera original. You can have a married couples can have a child through regular childbirth. Una pareja casada puede tener un hijo a través del nacimiento de él. But God had a child named Adam by a different way. Pero ahora Dios tuvo un hijo llamado Adam de una forma distinta. He spoke the word. Él habló la palabra. Amen. And then later on, God wanted to come down to the earth. Y entonces después Dios quiso venir a la tierra. And he was going to come like a child. Y a venir como un niño.
But he wasn't going to come through sinful flesh. Pero no iba a venir a través de una carne pecaminosa. Of a union between a husband and wife. De una unión entre un esposo y una esposa. So he used the original way. Así que él usó la forma original. And he spoke through an angel to Mary. Y él habló a través de un ángel a María. And Mary received that word, that seed. Y María recibió esa palabra, esa simiente. She said, "Be it unto me according to thy word." Dijo, sea delante de mí de acuerdo a tu palabra. And the seed went into the womb of her soul. Y la simiente fue al vientre de su alma. And it birthed Jesus Christ. Y dio a luz a Jesucristo. But there's one more major birth that's happened on earth. Pero hay un otro nacimiento muy grande que está pasando en la tierra. When mom and dad had you as little babies, cuando mamá y papá los tuvieron a ustedes como pequeños bebés, it was because of the love union between a mom and dad. Era por el amor y la unión de papá y mamá. But when you are born again of the word, pero cuando usted fue nacido otra vez de la palabra, it is the spoken word of God, the original seed. En la palabra hablada, la palabra original. And that's what we call born again. Y es lo que decimos se llamado nacido otra vez. Many times to plant a tomato, you let the tomato rot and you put seeds in the tomato. Muchas veces plantas un tomate podrido y pones unas semillas en el tomate. Potatoes the same way. Es igual con la papa. You let the potato rot so that the plant can come up. Same. Deja que la papa se pudra para que crezca la vida. Aquí igual, ¿no? And after my life got good and rotten. Y después de que mi vida se hizo muy podrida. Then the seed could come to life. Entonces la simiente pudo venir a la vida. Because I heard the spoken word. Porque escuché la palabra hablada. And it made me live again. Y me hizo vivir otra vez. Amen. Amen. Now another foundation of our wonderful gospel is called revelation. Otra fundación importante de nuestro maravilloso evangelio es llamada la revelación. Brother Branham said it's a Greek word, apocalypse, which means the unfolding. Branham dijo que hay una palabra griega, el apocalipsis, que significa el desvelar. Like a big sculpture, a big piece of stone. Como una gran escultura, una gran pieza de piedra. But when Michelangelo saw the big piece of stone, he saw a statue of Moses. Pero cuando Michelangelo vio esta pieza gigante de piedra, él vio a Moisés. It was revealed to the mind of Michelangelo that in that stone was Moses. Fue revelado a la mente de Michelangelo que él era Moisés en esa piedra. It is a disclosure of truth. Es un descubrimiento de la verdad. Amen. It is when God reveals to you a truth. Cuando Dios le revela a usted una verdad. Maybe no church out there taught it. Quizá ninguna iglesia por allá la enseñó. Maybe we never saw it that way in the word before. Quizá nunca supimos que estábamos en el mundo antes. But our soul said amen to the word. Pero nuestra alma le dijo amén a la palabra. Because Jesus said, "My sheep hear my voice." Porque Jesús dice que es mis ovejas oyen mi voz. And we follow his voice. Y seguimos su voz. Amen. He called me away from the Roman church. Él me apartó de la iglesia romana. And he called me further than the Pentecost church. Y él me llamó a seguir avanzando después de la iglesia pentecostal. He called me into the end time word of this hour. Me llamó a la palabra del tiempo del fin de esta hora. I learned many good things in the Catholic church. Aprendí muchas cosas buenas en la iglesia católica. In the Pentecostal church I come to Christ. Y en la iglesia pentecostal llegué a Cristo. Each church did its job. Cada iglesia hizo su trabajo. But for my soul, pero para mi alma, to get into the ark of the word of this end time, para llegar al arca de la palabra de este tiempo del fin, needed the original word once again. Necesitaba la palabra original una vez más. Because before the world was formed, he threw a seed onto the earth which was void. Porque antes de que el mundo fuese formado, él arrojó una simiente en el mundo que estaba vacío. And the only way to make my little seed come to life, la única forma en que él pudo hacer que mi pequeña simiente viniese a la vida, was the word. Fue la palabra. Amen. Amen. Sure, so we have faith and we have revelation. Así que tenemos fe y tenemos revelación. Now the Son of Man is prophesied to be revealed, and what kind of revelation will it be? Brother Branham says. Ahora el Hijo del Hombre fue profetizado de ser revelado. ¿Y qué tipo de revelación será, hermano Branham? It'll be the revelation of his living after being crucified. Será la revelación de después de vivir que sería crucificado.
That's why Brother Branham kept telling us, now if our Lord Jesus was here, ahora, por eso hermano Branham nos siguió diciendo, si nuestro Señor Jesús estuviese aquí, he would know what this little woman's name was and he'd put his hand on her and heal her. Él sabría cuál es el nombre de esta mujer y pondría su mano sobre ella y la sanaría. And then he would quote to us from the book of Mark where believers would lay hands on the sick. Y luego él citaría el libro de Marcos cuando ponían las manos sobre los enfermos y sanarían. He would quote to us from the book of Joel that men would see visions and dream dreams and prophecies. Él citaría el libro de Joel donde él diría que los hombres verían sueños y profecías. And he went around the whole world saying, now to show you that Jesus is still real. Yeah, y fue alrededor de todo el mundo y dijo, ahora para mostrarles que Jesús es aún real. He said, your name is and this is what's wrong with you. Dijo, su nombre es esto y esto está mal con usted. You fell off of a truck 12 years ago and it broke your back. Usted se cayó de una camioneta hace 12 años y se rompió la espalda. He said, no, I didn't know that, but Jesus did. Él decía, yo no sabía eso, pero Jesús lo sabía. He said, now, little brother, in the name of Jesus, rise off of that wheelchair. Ahora, pequeño hermano, en el nombre de Jesús, levántate de esta silla de ruedas. Oh, I see that spirit moving out into the audience. Veo ese espíritu moviéndose en la audiencia. Of course, you're depressed and you're considering suicide. Por supuesto, tú tienes depresión y estás considerando suicidarte. Mrs. Johnson, don't commit suicide. Hermana Johnson, no cometa suicidio. Just keep pressing the battle. Siga peleando la batalla. And then he would look over somewhere else. Entonces miraba a otro lugar. And it never failed. Y nunca falló. He said God did all of that. Dijo Dios hizo todo eso. So that you could see Jesus Christe mismo ayer, e ahora, mañana, and forever. Amen. That's why he said. Por eso dijo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. But brother Tom, we already have the Bible. Pero hermano Tom, ya tenemos la Biblia. That's exactly what the scribes and the Pharisees said to Jesus. Eso es exactamente lo que los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús. They said we have the law and the prophets. Dice, tenemos los profetas. They missed where Isaiah said there would be a son. Ellos no se dieron cuenta cuando Isaías dijo que habría un hijo. And today they miss in the Holy Scripture. Y hoy día nos están viendo en la Santa Escritura. Where the book of Malachi says that there will be an Elijah. Donde el libro de Malaquías dice que habría un Elías. Oh, I'm so glad I had eyes to see. Estoy tan contento de tener ojos ears para ver hear y oídos para oír. Some people say, well, I'm afraid to believe the message. Alguna gente dice, bueno, tengo miedo de creer el mensaje. We're afraid not to believe the message. Nosotros no tenemos miedo de creerlo. Amen. I heard Brother Billy Paul speaking of his dad one time. Escuché al hermano Billy Paul hablando de su papá una vez. He said he witnessed Brother Branham pray for 8,500 people. Dice que él atestiguó al hermano Branham orando por 8,500 personas. Who were all sick. Que estaban todas enfermas. He said every one of them was healed. Él dijo cada uno de ellos fue sano al instante. He said, you never heard such screaming and shouting and rejoicing. Nunca había escuchado tal grito y regocijo y alabanza. Amen. Amen. Because it showed us that Jesus, porque nos muestra que Jesús of la Biblia, de la Biblia, is still alive. Está aún con vida. Amen. Brother Brown says he will be revealed because exactly the same things they did at Sodom has got to return again. Hermano Branham dijo que él sería revelado porque exactamente las mismas cosas que sucedieron en Sodoma tendrían que volver a suceder. You can interpret it any way you wish to. Usted puede interpretarlo como usted quiera. But there it is, it's just the fact and interprets itself. Pero ahí está, es un hecho que se interpreta a sí mismo. The word don't need any interpretation. La palabra no necesita ninguna interpretación. When it's doing it itself. Cuando lo está haciendo ella misma. The word says my heart would be turned back to the original faith. La palabra dice que sus corazones serían vueltos a la fe original. It's happened to me. It's interpreted itself. Me sucedió a mí. Se interpretó a sí misma. Well, we believe in God. We don't need a message. Creemos en Dios. No necesitamos un mensaje. Many believed in God in the days of Noah. Muchos creyeron en Dios en los días de Noé. Many believed in God in the days of Moses. Muchos creyeron en Dios en los días de Moisés. But unless you got Noah's ark,
Pero a menos que se haya subido a la arca de Noé. Or unless you obeyed that prophet and put blood over the doorpost and over the lintel. A menos que le hubiese hecho caso al profeta al poner la sangre sobre la puerta. You would stay in your sins. Usted se hubiese quedado en sus pecados. And our Lord Jesus said, unless you believe that I am He. Y el Señor Jesús dijo que a menos que usted crea que yo soy Él. You will die in your sins. Usted morirá en sus pecados. So prophet of God taught us what sin was. Así que el profeta de Dios nos enseñó lo que era el pecado. Sin is unbelief. El pecado es la incredulidad. They perished in the wilderness because of their unbelief. La gente pereció en el desierto a causa de su incredulidad. And we prosper in the wilderness because of our belief. Y nosotros prosperamos en el desierto a causa de nuestra fe. Another thing Christians must have is courage. Otra cosa que los cristianos tienen que tener es la valentía. I've heard someone say that courage is simply fear being prayed through. He escuchado muchas veces que la valentía es simplemente el miedo siendo orado o avanzado. I like that. Real good. Me gusta eso cuando la gente dice. Courage means to prevail. La valentía significa to be firm, prevalecer, estar firmes. To press, be urgent. De presionar, ser urgente. To restore, to strength. De restaurar y confrontar. Amen. And Amén. We need these things. Y necesitamos estas cosas. And the longer I've been in this message, y entre más tiempo he estado en este mensaje, the stronger I'm getting to continue in this message. Más fuerte me siento para continuar en este mensaje. The more faith I have in the Bible, más fe tengo en la Biblia. The more courage I have, el más aliento que tengo ahora. And you could add to that list love. Y usted puede añadir a eso. You could add to the list love. Y puede añadir a la lista amor. And no matter how much of a minority you are, y no importa cuánto o de una minoría usted pertenezca, Brother Branham says, as long as you're led by the Holy Ghost, one is a majority. Brother Branham dijo, mientras usted vive con el Espíritu Santo, uno es mayoría. Amen. It doesn't make any difference what your neighbor says. Doesn't make any difference what your neighbor says. No hay ninguna diferencia con lo que diga el vecino. Well, you know what, old Sally? I don't know what happened to Sally. Pero sabe que no sé lo que le pasó a Sally. She used to go downtown to the flea market with me and buy all those mini skirts. Ella solía ir al negocio conmigo y comprar todas esas minifaldas conmigo. And on the weekends we used to go drinking together. Y los fines de semana íbamos a tomar juntas. What happened to Sally? ¿Qué le pasó a Sally? There's something wrong with Sally. Algo está mal con ella. Brother Bram says, sure there is. God got a hold of her. Y la mamá dice, sí, por supuesto que algo está mal con ella. Dios la tomó. Amen. Amen. Every time the church bell rings, here goes Sally to iglesia. Cada vez que hay culto aquí, iba Sally a la iglesia. What made the difference? They asked Sally. ¿Qué hizo la diferencia? Le preguntaban a Sally. She got something in her, pushing her, leading her, shoving her. Ella tenía algo por dentro y la estaba empujando, guiando, alentando. Amen. Amen. Like the song we sing in the States, "Onward, Christian Soldiers, Marching as to War." Como en la canción que cantamos en Estados Unidos, soy un creyente, soy un soldado cristiano marchando hacia la guerra. Do you sing that song here? ¿Usted canta esa alabanza aquí? Onward, Christian soldiers, marching as to war. Soy un soldado cristiano marchando a la guerra. With the cross of Jesus going on before. Con la cruz de Jesús yendo hacia el fin. Faith, revelation, courage. Fe, revelación, valentía. And let's put a little love in there to make it all fit. Y pongamos un poco de amor ahí para que todo cuadre. Amen. Amen. Without love, it's impossible to have the right spirit. Sin amor es imposible tener el espíritu correcto. Now, in our text that we read from the Bible tonight, y ahora nuestro texto que leímos la Biblia esta noche, we come upon a great battle scene. Hemos llegado a una gran escena de guerra. And we see the early church beginning to try to spread the message of their hour. Y vemos a la iglesia temprana que intentaba esparcir el mensaje en su tiempo. And there was a lot of people that wanted to hear the message. Había mucha gente que quería escuchar el mensaje. But sooner or later, pero más tarde que temprano, you're going to run into someone who does not want to hear the message. Vas a encontrar a alguien que no quiere escuchar el mensaje. They love darkness. A ellos les encanta la oscuridad. But Eliamus the sorcerer
withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Now Elimas was a powerful man in the city. Ahora Elimas era un hombre poderoso en la ciudad. He drove a very nice car. Él manejaba un auto muy lindo. He had the most expensive Bible in the whole city. Él tenía la Biblia más cara en toda la ciudad. He was very liked of everyone. Él le caía bien a todos. That was the outside of Elimas. Eso era la parte afuera de Elimas. But on the inside of Elimas. Pero dentro de Elimas. And Paul looked on the inside of Elimas. Y Pablo